estamos aquí celebrando con la familia Amaya Sánchez la construcción de la letrina número 1000 de lo que es el proyecto de agua y saneamiento de Lempira, Intibucá. Y los hemos visitado, ¿verdad?, junto con las autoridades locales, la Junta de Agua, el señor alcalde, para celebrar, ¿verdad?, este hito muy importante en lo que es la historia de este proyecto, que va a llevar unas 5000 letrinas en lo que es el departamento de Lempira, Intibucá, y la instalación de unas 60, 70 purificadoras de agua. Buenos días. Mi nombre es Maximiliano Amaya, y mi esposa se llama Eusebia Sánchez. Y la familia que habitamos en este lugar, en este local de la casa, son 6. En este momento, primeramente, le damos gracias al Señor Todopoderoso Jesucristo por la vida que nos ha dado en esta tierra, y también le damos gracias a Visiones del Agua y a Penter por cuanto los ha ayudado para construir una nueva letrina, porque nosotros pues teníamos una letrina campesina de adobe. Contentos porque sabemos que gracias al apoyo de misioneros del agua y Penter, hemos recibido este beneficio a 105 familias. Estamos representando aquí en el municipio y también apoyando también a estos proyectos que benefician a todas las familias que realmente y sinceramente pues desde el año pasado hemos venido construyendo estas letrinas, ¿verdad? Gracias a la gestión que empezó con Cooperativa Cocabel, con las plantas de purificadoras de agua, y a hoy pues con estas letrinas que cada beneficiario está recibiendo el día de hoy, ¿verdad? Y hoy pues aquí en el hogar de don Maximiliano cae la letrina, la número 1000, ¿verdad?, que fue seleccionada. Mi nombre es Miguel Benítez, soy el presidente de la Junta Administradora de Agua del Suntul. Agradezco a Dios por vernos permitido el proyecto de letrinas, y agradecer también a Misiones del Agua Internacional, financiado por Penter. Agradecer a Dios por vernos permitido que hoy ya tenemos agua segura. Y a todos los compañeros que están acá presentes, mis compañeros de junta, y a todos los que han estado de Misiones del Agua también, les agradecemos en nombre de la Junta Administradora de Agua de Suntul. Es un gusto el día de hoy estar en la comunidad de Suntul celebrando que hoy tenemos la letrina número 1000. Un gran impacto positivo para nuestros departamentos, para nuestras comunidades lencas, que dijeron sí al saneamiento básico. Este no es más que el resultado de la encuesta Restore Survey que hemos aplicado en esta comunidad y que por lo tanto monitorearemos a lo largo de un año. Agradecemos también a Penter por el gran apoyo que nos da a toda Honduras, y por supuesto que estamos cumpliendo con el gran proyecto y obviamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6. Gracias, Penter.